Y vamos a hablar con una de las actrices que personalmente creo que es una de las revelaciones sin la rompe. Duda. Sí, sí. La rompe. Tiene un personaje que todos me parece que amamos. Sí, más obvio. Y que queremos ayudarla. No, y encima justo cómo terminó anoche. No. Tremendo, tremendo. Vamos a hablar con Lali González, que ella es de Paraguay, que está trabajando ahora en la Argentina y que me parece que fuera de la ficción tiene esa energía tan hermosa también. Hola, Lali, ¿cómo estás? Gracias Hola, por Lali. Atendernos. Hola, Córdoba, querido, ¿cómo estás? Bien. Estoy acá en una escapadita de mi almuerzo, así que estoy feliz de poder estar en contacto directo con ustedes y próximamente ojalá que en vivo. Ay, ojalá. Qué lindo, ojalá, ojalá que te tengamos por acá, así podemos charlar. Bueno, contanos cómo te estás llevando con este éxito, cómo te va con este personaje, porque me parece que te queremos todos, ¿o no? Debes recibir mucho cariño. O sea, es que estoy súper feliz, estoy súper contenta, estoy súper agradecida de que los argentinos me recibieron tan bien. Los argentinos son tan amorosos que no me puedo quejar. Nunca me hicieron sentir como que estoy en otro país, al contrario. Estoy acá con compañeros tan buenos, compañeros de trabajo, directores, productores, actores. Así que estoy pasando por un momento increíble en el que tanta buena onda, tanto amor que hay a Rita, a Lali, a mi personaje. No sé cómo agradecer todo este momento tan genial. Lali, contanos, ¿es tu primera experiencia en la Argentina? Ay, me parece que justo se tildó. Ay, colgó la comunicación. Ah, vamos a ver si la podemos recuperar. Me río del comentario de Flor o está pensando. Porque quiere, claro, quiere responder. Bueno, ella. Cine y del... Ahí está. Ay, ahora sí. Te recuperamos. Te escuchamos, Lali. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, ahora sí. Sí. Sí, sí. Bueno, y así es la tecnología. Estamos en vivo, disculpen. Estamos por favor. Para todo el público. No es mi primera experiencia. Yo ya tuve la oportunidad de hacer cine acá. Hice ya varias películas. Sí es mi primera experiencia en una tira diaria, que es diferente. Entonces, sí, es la primera en Argentina. Lali, o sea que seguramente ahí en Buenos Aires probaste carne, vino, etcétera. Fernet con coca, ¿ya probaste? Sí, qué pregunta. Lo primero, yo eso hace años ya pruebo, hasta antes de venir acá. Así que, sí, el bife de chorizo, vino, fernet con coca, escuchar un poco de tango, mirar un poco a los de lejos a los hombres argentinos, porque soy casada, disfrutando de toda esta hermosa ciudad, del teatro, de las calles, de todo un poco, de las masitas. En cada esquina hay masita acá para comer. Impresionante. No se puede hacer dieta. No, coincidimos todos plenamente con vos. Bueno,